Quinceo, el cerro de tus pasiones. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este su programa favorito del deporte michoacano. Mucha información, y es que habrá cambios al parecer en la estructura de la Liga de Expansión MX, cuyo inicio se retrasa, de acuerdo a fuentes, diversas fuentes en el periodismo nacional, hasta el próximo 26 de agosto. Estaba estipulado, no de forma oficial, que arrancaría el próximo 14 de agosto. Sin embargo, será hasta el 26 de agosto cuando la pelota empiece a rodar para el Club Atlético Morelia de forma oficial y en general para todos los equipos de la Liga de Expansión. Vamos a platicar de ello y vamos a platicar de un rumor que sigue creciendo también al interior de la Liga de Expansión MX, que probablemente haya posibilidad de aumentar los jugadores extranjeros por equipo. Esto aún no está confirmado, es algo que trascendió recién las últimas horas y vamos a platicarlo, porque justo hoy vamos a revisar a detalle el plantel que hasta el momento ha armado el Atlético Morelia, línea por línea. ¿Quiénes son los jugadores? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Qué pasa con Akron? ¿Qué pasa con Bassani? Vamos a platicar también sobre el partido amistoso que habrá el próximo miércoles de hoy en 8, confirmadísimo ya por parte de la directiva del Club Atlético Morelia. No será el próximo sábado, como lo habíamos anticipado en Ecos del Quinceo. Será hasta el próximo miércoles 5 de agosto en punto de las 11 de la mañana, cuando de manera amistosa ya empieza a jugar fútbol el Atlético Morelia frente al equipo de Aguacateros Club Deportivo Uruapan. Tenemos información de todo ello. También vamos a abrir espacio para el deporte ráfaga, y es que Aguacateros de Michoacán anunció un gran fichaje, el regreso del capitán Jerome Mellins, el hombre fuerte en la pintura, el pivot que ha sido multicampeón continental con San Lorenzo, con Flamengo, gran trayectoria internacional de este estadounidense, y está de regreso con Aguacateros de Michoacán para la próxima temporada. Vamos a platicar de cada uno de los 9 refuerzos o jugadores o incorporaciones que ha tenido Aguacateros en la presente pretemporada. Hay que recordar que la temporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional arranca hasta el próximo 10 de septiembre para el conjunto michoacano. Y vamos a tener también información sobre la cuarta nacional semiprofesional, sobre esta división que ha venido trabajando, que ha hecho muy bien las cosas desde hace algunos años y que ahora ha dado el salto ya hacia la profesionalización al incursionarse o al ser la primera liga que se establece, que se adhiere a la Federación Mexicana de Fútbol Semiprofesional. Así que quédate con nosotros, tenemos un lindo programa muy completo con mucha información, con novedades al respecto del Atlético Morelia. Gracias. Si nos acompañas a través de Canal 6 Media Group, te mandamos un abrazo muy caluroso al interior del estado, este maravilloso estado de Michoacán. Saludo a mi compañera aquí en la mesa, Mitch Cárdenas. Es un honor compartir la mesa contigo el día de hoy. Muy buenas tardes, bienvenida. Cuánta información, cuánta información. También hubo visorías que ya arrancaron en La Piedad. En fin, el deporte se empieza a mover y en serio aquí en Michoacán. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marco? Hoy la mesa un poco más vacía de lo habitual, pero sí hay muchísima información a pesar de la pandemia, ¿no? Porque estuvimos algunos meses sin deporte, ya nos faltaba tanto el fútbol como el básquetbol, y vamos a hablar también sobre ese partido de Atlético Morelia contra Aguacateros de Uruapan. Muy interesante, ¿no? Porque también este chico Quiroz, que viene de la Perla del Cupatitzio al integrarse al Atlético Morelia, pues estará interesante, ¿no? Que se enfrente ahora a sus excompañeros, pero vistiendo la playera rojiamarilla. Además, Marco, ya esta semana, ya en 2 días, inicia, bueno, y se lleva a cabo la presentación oficial del equipo con todo el plantel, con los uniformes, que se ha especulado mucho ahí en Twitter, como ayer lo compartíamos en Ecos del Quinceo, ¿no? Parece ser que en la franja vienen los nombres de varios municipios del estado de Michoacán, que se me hace un detalle, la verdad, que bastante bonito. Y sobre Jerome Mellins, pues me hace que es excelente que continúe, ¿no?, con el proceso de Casalánguida, porque era de los claves. Se mantiene la base extranjera, ¿sí?, a excepción del argentino Lucio Redivo, que va al baloncesto italiano. Se mantienen los mismos extranjeros de Aguacateros de Michoacán. Continuidad como estandarte para la próxima temporada para el equipo del argentino Nicolás Casalánguida. Hablaremos de ello más adelante. Pero vamos a comenzar este programa, por supuesto, extendiendo la invitación y el saludo para ustedes con la información que tiene que ver con el partido amistoso. Ha sido oficializado ya por el Atlético Morelia. Próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana se verán las caras en un partido a pretemporada a puerta cerrada. El Atlético Morelia frente al Club Deportivo Uruapan. Los Aguacateros, luce bastante colorido este gráfico, porque estamos hablando del equipo más tradicional de Michoacán, como es el Atlético Morelia, frente a un equipo que ya
ha cogido gran, pero gran arraigo en la zona de Uruapan, en todos sus alrededores, como es Aguacateros Club Deportivo Uruapan, que hace dos años estaba en tercera división profesional y que este año encarará ya lo más alto de la Liga Premier en un avance constante y sonante, y que ha tenido también como detonante precisamente la promoción de uno de sus futbolistas, como ya bien lo mencionaba Mitch, César Quiroz, hacia el primer equipo del Atlético Morelia. Y como lo platicaba Pepe Muñoz en el enlace que tuvimos con él, pues todos los jugadores irán motivados, porque saben que cuando Baliño ocupe un jugador, van a acudir a Aguacateros Club Deportivo Uruapan para promover talento. Exactamente, creo que ese es un punto de los más importantes, porque también en este duelo amistoso te aseguro que todos van a dar más de su 100%, porque van a querer que Baliño pues les eche el ojo para en un futuro pues poder traerlo, ¿no?, a lo que viene siendo el Atlético Morelia. Y qué bueno que se haya formado ahora más esta rivalidad, ¿no?, con el Atlético Morelia, con Aguacateros, con La Piedad. Está bastante interesante, que es una rivalidad sana al final de cuentas, y que la competencia hace que mejores tu nivel y motives a los chavos, ¿no? Porque me imagino que los chavos que están tanto en Aguacateros como en La Piedad, pues van a querer en algún momento llegar al Atlético Morelia. Y no te olvides del Deportivo Zitácuaro, que también Zitácuaro ha dado también el salto a la Serie A de la Liga Premier. E incluso hoy nos pudimos enterar de muy buena fuente que habrá otro equipo de Liga Premier a 45 minutos de Morelia, ¿eh? No en Michoacán, sí en Acámbaro, Guanajuato. Una franquicia que viene de los campeones de la Liga TDP, Héroes de Sassi, y que jugará a partir de la próxima temporada en Acámbaro, que está pegadito al estado de Michoacán. Entonces, realmente se va a convertir en una región donde el fútbol va a estar en evolución constante. ¿Cuántos talentos? Vamos a hacer un conteo brevísimo. No estamos hablando del Atlético Morelia, que en realidad no tendrá tantos michoacanos en esta temporada como tal. Tendrá 3 o 4 máximo, sí, ¿no? Pero volteamos a ver Uruapan, que el 80% de los jugadores eran michoacanos, estamos hablando de 20. La Piedad, otros 20. Zitácuaro, otros 20, ya son 60. Más los michoacanos que se puedan colar al proyecto de Acámbaro, pues enhorabuena, bienvenido para toda la gran actividad que tendrá el fútbol michoacano, en particular la Liga Premier. Y respecto al Atlético Morelia, pues será muy importante ya empezar a ver a los jugadores ya en rodaje, ¿no?, para que Ricardo Baliño pueda comenzar a armar el once ideal. Es casi un hecho que no se suman Akronk y Bassani, que eran dos de las cartas más fuertes que venían de Zacatepec. Habrá que ver por qué, ¿no? Habrá que ver por qué, pero más importante, habrá que ver cómo lo suplen, ¿no? Sí. Porque estarán dejando huecos importantes en una columna vertebral que le funcionó muy bien a Baliño el torneo anterior en Zacatepec. Si le quitas dos piezas de ese calibre, seguramente la directiva, la parte deportiva encabezada por los Arana, estará buscando jugadores de características similares con un peso específico en partidos que ya te puedan marcar la diferencia. Se hablaba hoy por la mañana, Michi, lo comentaremos en el siguiente bloque, de que se puede expandir la posibilidad que no nada más sean 3, sino 5 los jugadores no formados en México que puedas registrar para el próximo torneo. No sé qué opines de ello, pero me parece que esto cambiaría totalmente la planeación deportiva de varios equipos. No sé si del Atlético Morelia, no sé si haya el tiempo, el presupuesto para pensar en más extranjeros, pero esto de repente sí viene a cambiar, a pocos días de iniciar el torneo, la forma en la que se pueden armar los equipos. Y habla también de la poca seriedad y estructura que tiene a la fecha la Liga de Expansión. Exactamente, ¿no? Eso, ojo, es un rumor, ¿eh? Eso es algo muy importante, porque yo lo he comentado en varios programas. La Federación, de la noche a la mañana, te cambia las reglas, se las saca, pues ahora sí que como amanezca de humor, dice, no, que siempre sí más extranjeros, que siempre no. Aunque en esto que bien mencionas, Marco, en la cancha sería lo mismo, no puede haber ciertos extranjeros. En esos números se queda totalmente igual, pero creo que también por el espectáculo sí es importante, ¿no?, que haya un poco más de competencia, aunque también los jóvenes que tengan esta oportunidad en la Liga de Expansión, ¿no?, porque muchas veces el circuito de ascenso era para foguearse y en algún futuro subir a la primera. Sí, pero hasta el momento es información que ha publicado David Medrano Félix, que es muy enterado de esos temas que se mueven al interior de la Federación Mexicana de Fútbol. Hay que esperar a que se hagan oficiales, pero no suena nada descabellado, ¿no? Entre toda la vorágine de ideas que se han quedado en ideas y no se han hecho oficiales, pues, ¿por qué no abrir paso para hacerlo un poco más competitiva? Hoy incluso al interior de Ecos del Quinceo teníamos una discusión, había compañeros como Sergio Román que decían, qué bonito
porque a mí me daría mucha flojera ir a ver juveniles, sí. Pero por el otro lado estaba la parte que decía, bueno, y entonces ya no va a ser una liga de desarrollo si vas a meter a tanto extranjero, ¿no? ¿Dónde va a quedar el talento local? Y hay un punto importante también es, ¿por qué de la noche a la mañana? No digo, todavía no hay una fecha como tal ya estipulada para el inicio de la liga de expansión, pero ¿por qué no lo dijiste hace un mes, no? O sea, ya muchos equipos tienen casi el plantel completo, ya así no van es. A poder tener esa posibilidad. Pero también muchos jugadores que andan en el mercado mexicano y que forman parte de la industria, pues se van a quedar sin equipo y a lo mejor ahí es donde se está pujando para que le abran un cupo. Ojalá que este cupo, y esta es una opinión personal, termine abriéndose para talento mexicano, sobre todo en un periodo en el que no va a haber ascenso, como así serán es. Los próximos 2 años. Vamos a dar lectura al comentario de la gente. Nos dice Carlos Ortiz, saludos para Puentecillas, Michoacán y Zitácuaro. Abrazo para Zitácuaro, que tendrá también Serie A de Liga Premier. Omar Jacuinde, saludos Omar, gracias por participar. Jorge Enrique Contreras, saludo. Abner Quintana, ¿qué día presentan los uniformes? Tentativamente sería el próximo viernes. No se ha anunciado nada. Pero no se ha dicho nada. Seguramente no será, porque además tiene que ver con el retraso en el inicio de la liga. Si habrá más colchón para que inicie la temporada, claro. Esto permite también un poco mayor de margen para que el área de comunicación y mercadotecnia pueda tener un evento más vistoso, mejor pensado, mejor planeado para realizar la presentación, tanto del plantel, que en estos momentos no está cerrado, como de los uniformes, que tampoco, porque no sé si viste ayer las redes sociales sí. Que José Luis Higuera, el presidente del equipo, todavía no lo define. Preguntaba sobre el tono del color. Y a mí lo que me encantó fue que dándole suma a la imagen, en la franja roja, podías apreciar el detalle de los municipios de Michoacán. Sí, se Charo, Coeneo, Atapaneo, había varios. ¿Cuál otro vi por ahí? Que es un detalle muy bonito, ¿no? Ario de Rosales. Sí, si al final de cuentas van a estar los 113 municipios, créeme que esa playera se va a vender mucho más al interior del estado que sin ese detalle. Que es un, me parece, un acierto por parte de dicha área. Contestando tu pregunta, mi querido Abner, pues no, hay fecha definida. Axel Morales, sobrino, ¿cómo estás? Un abrazo. More Pat, gracias por acompañarnos, More. Muchísimas gracias. Nos dice Alro Lara, pésimo servicio de Keuka, ojo, Empiezan muy mal. Hice una compra que según en 7 días llegaba. Van 9 días y al llamar me dicen que no saben cuándo lo recibiré porque todos los paquetes primero llegan al DF. Bueno, pues ahí está la queja de Alro Lara para que tome nota. Jorge Enrique nos dice el Real Madrid de México, papi. No sé a quién se refiera. Axel Morales, al rato el CR7 se viene a ver como Lía. Bueno, sobrino. No pudieron no traer ni a Vilchis y piensan que a Cristiano no. No, por favor. Sobrino, ubíquese, amigo. Luego se emociona la gente. Agustín López dice, la playera de visitante está más lejos de la Roma y más cerca del Coras. Bueno, pues es la opinión de la gente. Armando Ureña, deberían de jugar un amistoso contra el Club Real San José de Gracia de la LBM, un juego de exigencia. Por cierto, estaremos pronto allá en San José de Gracia haciendo un reportaje para el equipo que será el michoacano dentro de la Liga de Balompié Mexicano. Vamos a una pausa, estás en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Ya volvemos. Recopilar todas las voces. Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos. Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500,000 usuarios mensuales, sin invertir un solo peso, totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Imagínate. Ya estamos de vuelta en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Gracias por acompañarnos. Tenemos muchos comentarios de la gente. Ángel Rivera nos dice, contrario o contrastante al comentario que leímos en el bloque anterior,
que Keuka tiene muy buen servicio, que son muy amables, que más bien deberías checarlo con la paquetería. Es el comentario que le hace en respuesta a lo que nos había dicho Al Rolara respecto a la marca. Dice Paco Guillén, ¿con cuántos jugadores cuenta entonces la plantilla y cuántos harían falta para completar el plantel? Nos preguntan que si transmitiremos el partido contra Aguacateros. Bueno, pues tenemos toda la intención. Vamos a ver si al final de cuentas hay el permiso para realizarlo, porque depende absolutamente de la directiva. Vamos a entrar precisamente con el análisis a detalle del plantel. Tenemos ahí línea por línea cuáles son los hombres que ya se han incorporado al conjunto michoacano. Posición por posición, al día de hoy estos son los que están oficialmente, ¿no? Arrancamos de atrás hacia adelante como originalmente se hace. Porteros ya hay tres, Mitch. Alejandro Arana, que será el titular. Ya, todavía ni han visto a los otros. Por decreto y por experiencia también vamos. Sebastián Huerta, chico que viene de Querétaro, jugó en la sub-20 del conjunto de Gallos Blancos. Y Miguel Núñez, que ya tiene experiencia en Liga de Ascenso con el conjunto de Celaya. Ambos provenientes de ciudades muy cercanas de aquí del Bajío, tanto Huerta como Núñez, y Arana, que tuvo participación en 5 partidos de primera división de la Liga Venezolana con el conjunto de Monagas en este primer semestre del 2020. Ahí, pues, ya no habrá cupo para nadie más. Ya está no, cerrado, ¿no? Más allá de que haya porteros quizá luego que se puedan integrar para estar entrenando, ya los que se van a registrar son estos tres. Defensas centrales, atención. Emmanuel Oeschbor, que es el único, y déjame interrumpirte, Marco, el único que tiene identidad con la afición, ¿no? Que ya lo ubican perfectamente por el tiempo que estuvo aquí cuando existía Monarcas Morelia. Exactamente, es el único que ya tiene esa identidad con la afición. Orlando Salazar, que es un chico que viene del conjunto de Monterrey, sub-20, no tiene experiencia todavía en primera división ni en ascenso. Él llega en paquete junto con William Mejía y Hernán Pineda. Sergio Vázquez, que viene del equipo de Querétaro, también de la sub-20. Y Jacob Akron, que tiene asterisco. Y es que le hemos puesto asterisco porque, más allá de que la directiva en algún momento lo oficializó en redes sociales con estos famosos gráficos o afiches, la realidad es que no se ha presentado y que todo parece indicar que no llegará, que no terminará llegando el africano, por lo que podríamos casi quitarlo ya de esa lista a Jacob Akron. El último que se incorporó a esa zona en particular fue el sonorense Eduardo González, quien ya jugó con Monarcas, quien ya tiene experiencia también en ascenso con Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Son 4 centrales entonces los que tiene hasta el momento el equipo, Mitch, quitando sí, a Akron. Sí, porque todavía no se sabe con este jugador, ¿no? Que no se ha reportado para nada, pero creo que de estos, aparte de Emmanuel Oeschbor, en el papel el que tiene peso es Akron, ¿no? Ya nos proyectaba Eder, es que era líder su historia, exactamente, de que incluso estuvo pues en Europa. Y ahora pues no se sabe qué va a pasar. Yo creo, y yo sé que Achillier ya está totalmente descartado, pero sí tendría ese lugar ahí, ¿no? Creo que le vendría bien, aunque totalmente pues ya está fuera del equipo. Sí, está sin ninguna posibilidad de ingresar. Laterales derechos. Ojo con el tema de Javier Ledesma, que también se puede desempeñar como defensa central, el Zuli Ledesma, ¿no? Entonces, sí, podríamos agregarlo también entre los centrales y muy seguramente podría arrancar él la temporada en esa posición de defensa central porque hay más necesidad que en el medio campo. Sí. El otro lateral derecho es Luis Olascuaga y ahí habría que agregar a Uriem Castrejón, el juvenil que ya también estuvo en casi que recién fue fichado o elegido en las visorías que hubo para juveniles. Luis Olascuaga, que ya tuvo experiencia en primera división con Querétaro y que viene del Zacatepec. Son los que hay en esa zona. Vamos a la siguiente, por favor. Laterales izquierdos, un poquito más poblada ya esa posición, aunque Javier Ledesma lo ponemos en varios lados, sí, por su plurifuncionalidad, exactamente, ¿no? Ahí lo vemos también en el medio campo. Laterales izquierdos, 2 de reciente incorporación, fueron de los últimos que fueron presentados, Mitch, tanto sí, Juan de Dios Vega, sí, que viene de Mineros, como Diego Gallegos, que viene de Toluca, ya tuvo experiencia en Copa MX. Sí, nada más en Copa MX, y que bueno, varios chicos muy jóvenes, ¿no, Marco? Pero era algo que esperábamos, no esperábamos como algún gran fichaje, el fichaje bomba, sino al menos para iniciar este torneo, pues jóvenes que vengan a darlo todo, y lo importante, ¿no? Esas ganas de querer jugar y de querer progresar en el fútbol. Por supuesto que sí. Medio campo, es una zona que también está bastante poblada. William Mejía,
muy buenas condiciones, el chico que viene de Rayados. Sí. Con experiencia en Mundial de Clubes, con experiencia en Copa MX. Muchos de Rayados, ¿eh? Muchos de Rayados, por supuesto. Diego Martínez, este que pues me gusta para capitán, ¿no? Viene en uno de sus mejores momentos en su carrera. Sabe perfectamente la responsabilidad, lo que significa defender los colores del Atlético Morelia, y creemos que será referente en esa zona. Bazzani, asterisco. Híjole. En las últimas horas se complica el arreglo económico entre el brasileño y la directiva del Atlético Morelia, así que bueno, todavía ni lo ponemos ni lo quitamos, simple y sencillamente lo marcamos con asterisco. Hay que recordar que en su momento Víctor Ángel, presidente deportivo, aseguró que formaría parte del plantel. Hernán Pineda, que juega como media punta, el Zuli Ledesma. Hernán Pineda es que es un chico que viene de Monterrey. Sí. Y ahí habría que agregar a César Quirós, sí, el futbolista que viene de Aguacateros Club Deportivo Uruapan y que ya forma parte también de este plantel. También Rigoberto García, que es otro de los chicos elegidos en las visorías, se desempeña en el medio campo. En la parte del ataque, aquí pues me parece que la competencia está bastante fuerte, ¿no? Porque son jugadores que yo intuyo tienen más o menos el mismo nivel, Mitch. Sí, creo que ahí todos están al parejo. No hay ninguno que digamos, este tiene más experiencia o este sobresale más. Creo que ahí la competencia estará muy intensa, pero eso es bueno, Marco, porque cuando un delantero ya viene con la confianza de que él va a ser titular indiscutible, al final de cuentas no rinde igual que si sabes que tienes que echarle ganas, que tienes que meter goles, porque si no, acá está el de atrás que te puede quitar el puesto. Por supuesto, Eduardo Pérez, que es el que más tiene experiencia como eje de ataque, el Chupi Armando González, de muy buenas condiciones, vamos a ver si las lesiones lo respetan. Gael Acosta, que también tiene futuro en primera división, pasado en primera división y ya sabe lo que es anotar en el Estadio Morelos. Alfonso Tamay, un extremo muy habilidoso. Esteban Torres, que viene de Mérida. Y ahí agregamos a Diego López, que es un zurdo de muy buena pegada, que estaba en la sub-20 del conjunto de Monarcas Morelia y que es de los que se incorporó a través de las visorías al conjunto michoacano. Ese es el plantel que se tiene hasta ahora, Mitch, y me llama la atención que no hay extranjeros. Lo Esport tiene pasaporte de mexicano. Sí. Akron y Bazzani hoy por hoy no están confirmados. Entonces, hay cupo para 3, incluso para 5, en caso de que se llegue a confirmar el rumor de que se extienda la posibilidad. Sí, no, es... O sea, tienen que llegar extranjeros, ¿no? ¿O no? No es una obligación, Marco. Más bien que lleguen, sean extranjeros o sean mexicanos, pero que vengan a aportar todo con este equipo, ¿no? Porque muchas veces incluso vienen extranjeros con un gran cartel, pero al final de cuentas no rinden y es mejor darle la oportunidad siempre a los mexicanos. No es michoacanos, porque como bien lo decía Higuera, ¿no? Tener el 80% de michoacanos ahorita, pues es irreal, pero sí mexicanos y que, bueno, también los jóvenes, ¿no? Que ahí también yo entro en un dilema porque vienen a préstamo. Entonces, algunos durante 6 meses nada más, entonces no vas a formar como una base sólida, a menos que la columna vertebral, si sea de puro, que sí vayan a estar más tiempo aquí en el equipo. La mayoría de los préstamos es a un año, a excepción de William Mejía, que viene a 6 meses, pero por ejemplo, los otros dos chicos que vienen de Monterrey, tanto Salazar como Pineda, vienen a un año. Habría que revisar caso particular. Pocos detalles los que se han revelado por parte del área de comunicación de la directiva en general del Atlético Morelia respecto a la situación contractual de cada uno de estos jugadores. Hay muchos incluso que aún todavía no estampan la rúbrica en su contrato y habrá que estar al pendiente. Sí, entonces la posibilidad de incorporar extranjeros está abiertísima porque se fue Akron, no llegará, Bazzani está en duda. Entonces, no tiene ese argumento ningún extranjero en el plantel. Está raro, me prenden más las alarmas con Bazzani, ¿no? Porque incluso había fotos donde él ya portaba este suéter, ¿no? Suéter, la sudadera que se hizo muy viral ahí en redes sociales con un diseño bastante bonito, ya portándola y feliz. No sé, porque ya es como una constante, no sé tú qué opines, Marco, de que tienen como el acercamiento y no termina, pero ¿no? Acá el caso es distinto porque Bazzani ya venía con una relación, digamos, cercana, ¿no? Con la directiva. Vamos, hay que esperar. Hay más posibilidades de que Bazzani se concrete que lo de Akron, que ya prácticamente es un hecho que no terminará llegando. Pues al tiempo entonces, vamos a ver de qué manera termina armándose. Lo cierto es que habrá más todavía lapso, mayor margen para que el equipo termine por cerrar su plantel, ya que el inicio del plantel, perdón, del torneo, está estipulado para el 26 de agosto, no para el 14. Tentativamente, porque no dudes que lo aplacen un poco. No es oficial, pero
para cómo vemos las cosas, para cómo se está trabajando en general en la liga, porque hay muchos cabos sueltos todavía, transmisiones, reglamento, en fin, mucho que definir y seguramente se extenderá el plazo hasta el próximo 26 de agosto. Iremos a una pausa. Quédate con nosotros que regresaremos con más temas del Atlético Morelia y también vamos a analizar lo que sucede con Aguacateros de Michoacán, que ayer presentó el retorno de su capitán, Jerome Mellins, y se arma con todo para la próxima temporada. Ya volvemos. Recopilar todas las voces. Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos. Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500,000 usuarios mensuales, sin invertir un solo peso, totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Imagínate. Ya estamos de vuelta en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Gracias por acompañarnos con su comentario. Vamos a continuar con temas del Atlético Morelia, que está por definir todavía el armado de su plantel de forma ya, digamos, definitiva. Y es que más allá de que no se pueda hasta este momento tener claro cuántos extranjeros se pueden incorporar a cada plantel, lo cierto es que al día de hoy no hay, y no lo sé, tampoco es la gran exigencia ser campeones en este torneo porque no hay un premio del ascenso como tal. Pero la exigencia, me parece, de la afición, Mitch, será bastante fuerte de acuerdo a la expectativa que se ha generado alrededor del equipo, ¿no? Que sabemos que cualquier publicación que se haga al respecto cae derechita, si me permite la expresión, dentro de la afición, dentro de la opinión pública. Y, por supuesto, que tener un papel relevante en lo deportivo será lo más importante para el próximo torneo. Yo no sé, entonces, a final de cuentas, si esta posible expansión de futbolistas extranjeros vaya a terminar perjudicando o vaya a terminar siendo benéfica para el Atlético Morelia. Si es que no se tiene contemplado incorporar extranjeros, sí quedarán, me parece, en desventaja frente a otros planteles que sí hagan uso de esos cupos.
No, pero también no es como que en la liga de expansión o la liga de ascenso haya los grandes extranjeros. La verdad que yo considero que ahí no se notará tanto la diferencia como sí lo es en la primera división, ¿no? Que clubes como Tigres, como Rayados, que tienen un gran plantel, pero con muchos extranjeros, pero ve la calidad, Guiñac, y no hay ningún Guiñac en la liga de expansión. Yo creo que no va a pesar tanto esa diferencia, Marco. Yo creo que está bien que sean pues puros mexicanos, la mayoría hasta este momento, pero si viene algún extranjero que venga a sumar, que venga a darlo todo, pues adelante. Digo, también no cerrar esa posibilidad. Y respecto a lo de la afición, yo creo que serán pacientes. Sé que les van a exigir y obviamente van a querer ver un buen equipo, un buen espectáculo, pero van a ser pacientes porque no hay la posibilidad de ascender a corto plazo, sino en algunos años se podrá tener esa posibilidad. Entonces, saben que no fue cualquier cosa que se llevaran al equipo, que viniera ahora este equipo a la liga de expansión, y que es un proceso, ¿no? Yo creo que la afición está conforme y que va a ir poco a poco siguiendo el proceso de este equipo, si bien obviamente le va a exigir, pero no creo que sea como exigencia de tienen que ser campeones el primer torneo, porque están conscientes de eso. Sí, están conscientes de ello totalmente. Vamos a dar lectura a los comentarios de la gente. Nos dice Pedro Jacobo, entonces vamos a estar igual que con la otra directiva, contando los pesos. No, para nada, pero bueno, es parte del inicio del proyecto. Luis Joao Baltasar Orozco, estaría bien poder incorporar a Leao y a Chilier para suplir los dos que se fueron. Ojalá y la directiva haga algo, aunque parece irreal. Ojo a la crítica de Baltasar. José Martínez nos dice, ¿quién les dijo que Akron no llega? ¿O es como siempre una suposición? Bueno, un par de fuentes nos han dicho que la posibilidad, evidentemente no podemos revelarlas, que la posibilidad de que Akron se sume es cada día más lejana, por no decir imposible. Enrique Rodríguez, ojalá, dice, hola, buen día. Ojalá estos nuevos canarios hagan buena temporada. Claro, es el deseo generalizado. Agustín López, considero que este equipo de aguacateros es más competitivo que el torneo pasado. Ojalá ahora sí se nos haga verlo en la final. En un momento hablaremos ya sobre las incorporaciones del equipo de básquetbol. Nos dice José Manríquez, Marco, tendrán que cambiar su video de la pausa para quitarlo de Monarcas. Buena observación, gracias, José. Paco Guillén nos dice que también tiene problemas con el envío de la playera. Ha marcado atención a clientes, muy amables y muy atentos, pero que los atrasos de las entregas son debido a la logística y medidas de seguridad de la paquetería por la contingencia sanitaria. Sí. Gracias por la aclaración, Paco Guillén, que seguramente le servirá al señor Al Rolara. Nos dice Menka Art. Buenas tardes, saludos, gracias. ¿Por qué el africano Akron y Basani no están aún en el equipo? ¿Será por cuestiones de dinero o algo no les gustó del trato de la directiva? ¿Cuál será el problema? Interesante el planteamiento del tema. En realidad no tenemos mayores elementos para decir por qué aún no están. Lo que sí sabemos es que Akron es casi un hecho que no llega y que lo de Basani se está complicando. Axel Morales, para mí en lo personal, este torneo no debemos de estar pidiendo el título, ya que este torneo no se gana nada. Pero sí en lo personal voy a pedir que sea un equipo sólido con talento y experiencia en primera. Sobrino, claro. Muy puntual. Nos dice José Cervera, abrazos hasta Guadalajara, tan hermosa Guadalajara. Dice, arriba el Atlético Morelia. Ferguiza, saludos y suerte para todas las plantillas michoacanas de fútbol. Pues ya vio usted que serán bastantes. Por cierto, ya salieron los grupos, gracias a Lalo Chávez, nuestro compañero y colega allá en Uruapan, que nos acaba de hacer llegar cómo van a acomodar o quedar acomodados, mejor dicho, los grupos en la Liga Premier. Están los tres michoacanos dentro del grupo 2, Aguacateros Club Deportivo Uruapan, Deportivo Zitácuaro y Reboceros de la Piedad. Nos dice José Fernando Amezcua, los aficionados debemos ser pacientes hasta que haya ascenso. Giovanni Razo, ¿cuándo se dará la presentación del jersey del Atlético Morelia? No hay fecha oficial, se especulaba que sería el próximo viernes, pero no se ha anunciado nada. Jesús Sabina, si no quiere el africano, que se traiga alguien que sí quiera jugar aquí. Si falta un central y alguien que mueva la media. Si algún jugador de esos distintos en medio campo, un creativo le falta al equipo, ¿no? Me parece que no hay. Era Basani. Exactamente, esa pieza importante. Tendrán que buscar algún jugador, ¿no? Sí. De emergencia, pero lo bueno que ya está esa posibilidad de esa plaza, ¿no? Libre de extranjero. ¿Le gusta Marquito Fabián? Marco Fabián, no, Marco. No, no. ¿A dónde va Marquito Fabián? No se sabe. Pero Ricardo Peláez dijo que sí podría entrar en planes de las Chivas, pero ya no creo que suceda. Nos dice Ángel Ruiz, saludos desde Terrabella, California. Gracias, Ángel. Bueno, pues ahí está el comentario de la gente. Yo prefiero que se acostumbren a ganar, aunque no se gane nada. Juan Carlos López,
Gracias por participar con nosotros. Vamos a abrir un pequeño espacio para Aguacateros de Michoacán, el equipo de baloncesto. Y es que al día de hoy ya tiene 9 incorporaciones, una base muy importante de jugadores extranjeros, la misma prácticamente que estaba el torneo anterior, la temporada anterior, y que el día de ayer se ha visto, pues, digamos, con la joya de la corona, con la incorporación de este hombre, Jerome Mejins, pivot de 2 metros 8 de estatura, un hombre fuerte, un hombre atlético, un hombre que es líder además y capitán del equipo. También ya se anunció la incorporación de Rodney Green, un jugador que tiene muchísimo talento, que tiene gran inteligencia, que tiene calma para manejar el equipo en los momentos complejos, en los momentos apremiantes, pues vuelve también uno de los consentidos de la gente. Cristian Tití Cortés, ojo con este Mitch, porque viene de Fuerza Regia, está acostumbrado a ser campeón, sabe lo que es armar plantillas competitivas, argentino nacionalizado mexicano, base armador, le va a pelear la posición a Avery Holmes, quien también vuelve de la temporada anterior. Aquí está precisamente el recién mencionado Avery Holmes, un jugador que fue de menos a más la temporada anterior, que cerró de forma magnífica la postemporada, sí, y que ya sabe lo que es jugar bajo las órdenes de Casalánguida. Eso es lo más importante, Mitch, la continuidad que está teniendo el equipo. Exactamente, ¿no? Porque a lo mejor si hubieran cambiado de coach, no veríamos a varios de los que estamos viendo en pantalla, que me parece excelente, pues, la continuidad. Y son piezas que eran fundamentales en la quinteta de Casalánguila, ¿no? Digo, Jerome Mejins, que en los últimos partidos, en mi opinión, fallaba mucho de tres, pero que al final de cuentas también tuvo muchas cosas buenas, muchas cosas rescatables para Aguacateros, que lo ayudaron a llegar, pues, hasta donde se llegó. Esperemos que esta temporada, pues, sí lleguen a la final. Mostrábamos ahí también a Facundo Piñero, un jugador que viene de la selección de Argentina, que tiene un alto porcentaje de efectividad afuera del perímetro y que es, me parece, de las contrataciones más importantes, no solo de Aguacateros, sino de toda la liga en esta temporada. Dani Girón, sabemos que Capitanes de Ciudad de México lamentablemente no va a participar de la temporada 2020 y los jugadores están buscando equipos. Este seleccionado panameño, que también tiene el pasaporte mexicano, vendrá a sumar como escolta. Son los jugadores que han ido incorporando a Aguacateros para la próxima temporada. Ya tiene 9, faltarán un par de incorporaciones más. Sí. Seguramente serán mexicanos. Y este, por supuesto, es el consentido de la gente, ¿no? Donald Sims, el nominado a jugador más valioso en la zona oeste la temporada anterior. Al final, el cetro se lo quedó Luke Martínez, de Soles de Mexicali. Pero este es de los que quiere mucho la gente. Un hombre que se echa el equipo al hombro en ofensiva. Y también Alejandro Reina, quien ya estuvo en Aguacateros hace un par de temporadas. Viene de la Liga Argentina. Seguramente ganó una experiencia. Viene a sumar minutos Alejandro Reina. Nos faltaría nada más Tristan Spurlock, que también es otro de los consentidos, un jugador todo corazón, que se dice y nos dijo en entrevista en Ecos del Quinceo, viene mucho más maduro que antes, viene a ser capitán del equipo y a asumir un rol más protagónico. Son los jugadores que tiene hasta el momento Aguacateros de Michoacán, 9 ya, faltaría por incorporarse, repito, un par más, quizá 3. No sé si vaya a haber cabida para algún basquetbolista michoacano, ojalá que sería interesante. Es lo que al menos se tiene contemplado como opción o como intención, si darle espacio a uno o dos talentos locales que cumplan, por supuesto, con el tema físico, con el tema de nivel, pero me parece que la plantilla se está armando de manera muy competitiva, tomando en cuenta que se anunció que sería una temporada austera, tomando en cuenta la austeridad. Vamos, es un equipazo. Así es, ¿no? Creo que a los aficionados de Aguacateros iniciaron como un poco preocupados, ¿no? Porque no salían en esta liga, parecía que no iban a jugar, después se da la noticia que sí, después se da la noticia de que continúa Nicolás Casalánguida, y bueno, ahora todos estos jugadores, que incluso, Marco, también es bueno que la afición ya los identifique, ¿no? Porque también empiezan a tener esa conexión y empiezan a gustarles más lo que es el básquetbol, aunque lamentablemente, pues, en esta temporada que inicia en septiembre, no va a haber acceso al público. Y esto que está pasando es inédito en Aguacateros. No había pasado en las 3 temporadas anteriores que de una a otra se mantuviera tal base. Era casi un nuevo equipo totalmente. Había 1 o 2 jugadores que repetían y el resto, 8, 9, 10, eran nuevos. Sí. Y tenías que trabajar de cero otra vez, dominar las jugadas, porque dominar las jugadas en el tema del básquetbol es muy complicado. Sí. Hay mucha estrategia, hay una infinidad, un abanico grande de jugadas defensivas, ofensivas, que el jugador tiene que dominar, ¿no? Porque es un
Es un deporte tan rápido que mucho se mueve con señas. Cuando el movedor de balón te hace la seña de la oreja, te hace algunas señas, porque esos movimientos ya los demás lo tienen que dominar. Y ese proceso de aprendizaje, el entrenamiento, esa metodología, no se da de la noche a la mañana. Y si ya estos jugadores conocen el sistema de Casalánguida y de Ronald Guillén, pues Aguacateros tendrá esa pequeña ventaja de continuidad en relación a algunos otros equipos que sí se están rearmando. Y que se conocen entre ellos, no más allá de que ya venían con Casalánguida, pero ya entre ellos también se saben las virtudes o a qué jugador pasársela, ¿no? Dependiendo lo que tenga de cualidades cada jugador, pero muy bien por el equipo de Aguacateros, muy competitivo y que ojalá este sí sea el bueno, ¿no? Pues vamos a ver, dicen que la tercera es la vencida, esta será la cuarta. Vamos a ver si Aguacateros puede. Vamos a una pausa, al regresar platicamos de la cuarta división semiprofesional que da un paso hacia adelante en su crecimiento y en sus objetivos. Ya volvemos. Recopilar todas las voces. Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos. En Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500,000 usuarios mensuales, sin invertir un solo peso, totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Imagínate. Gracias por continuar con nosotros en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Muy interesante todos los temas que tenemos el día de hoy en el programa. Y no es la excepción lo que está sucediendo con la cuarta nacional semiprofesional, esta categoría de fútbol semiprofesional que se ha caracterizado por la seriedad, por lo bien que se maneja en cuestiones directivas y por tener una visión muy clara de qué es lo que quiere, hacia dónde quiere llegar. Y para platicar al respecto sobre las últimas novedades y sobre ya su afiliación a la Federación Mexicana de Fútbol Semiprofesional, tenemos en la línea telefónica al señor Luis Gutiérrez, director técnico y presidente de la Cuarta Nacional Semiprofesional, que pues tiene mucho que platicarnos respecto al crecimiento, respecto a las novedades, respecto a este paso hacia adelante que ha dado la Cuarta Nacional. ¿Cómo le va, señor Gutiérrez? Lo saludamos con mucho gusto. Michelle Cárdenas, su servidor Marco Malvido, aquí en Ecos del Quinceo. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, Marco. Un gusto saludarlos. También igual a Michelle por ahí. Pues contento de los pasos realmente que estamos realizando como liga. Sabemos perfectamente bien que a todos nos ha afectado esto de la pandemia y estamos ahorita un poco detenidos, pero eso nos dio la oportunidad pues para hacer otros trámites importantes que de verdad hacen que esta liga pues tenga más crecimiento cada vez. Y pues contento, mira, de que nos hagas esta entrevista y también felicitarlos de verdad por cómo va el programa, que de verdad pues este es uno de los mejores que hay a nivel nacional en todo el deporte. Pues y gracias por la invitación. No, hombre, no se preocupe. Muchas gracias por sus conceptos. Siempre hemos estado al pendiente del desarrollo porque la Cuarta Nacional Semiprofesional es un semillero de talento y da la posibilidad a muchísimos jugadores de crecer dentro del fútbol mexicano. Ahora con tantas ligas que hay ya, con el crecimiento de la Liga de Expansión, con la Liga de Balompié Mexicano, en fin, ya se está abriendo muchísimo el panorama para jugadores, pero todos estos jugadores tienen que tener una base, un desarrollo importante, un semillero, y eso es lo que precisamente ofrece la Cuarta Nacional Semiprofesional. Nos enteramos ya el fin de semana que ustedes ya se adhirieron, se afiliaron a la Federación Mexicana de Fútbol Semiprofesional. Cuéntenos sobre este paso que da la Cuarta Nacional. Creo que sí, Oscar, pues mira, perdón, Marco, ahorita hay un resumen que te quiero dar, pues ya estoy acostumbrado por el programa, pero bueno, hay una información muy importante. Te decía que nosotros siempre queremos dar el paso hacia adelante,
Hay muchas ligas, como ya lo mencionaste, hay ligas bastantes que están conformándose, que están iniciando, algunas nuevas y que están dentro de la rama, en este caso la profesional, pues que sabes que hay la competencia que está ahorita saliendo, esta que me mencionaste, pero bueno, es otro nivel, y nosotros estamos dentro del nivel justamente que pensamos que hacía falta, que era el escalón que sigue el profesional para dar el salto a la rama ya profesional. Y en este caso, mira, estamos muy orgullosos de que, como dices, estos 4 años que llevamos como liga, de todos los equipos que hemos tenido, han habido un sinnúmero de jugadores que ya se han colocado en equipos profesionales o de fuerzas básicas. Pero también, lo que quiero mencionarte, que es muy importante, que también equipos que han mostrado una buena estructura dentro de nuestra liga han dado el salto a tercera división. Tengo una lista aquí aproximadamente de unos 11 equipos, Marco, que ya están en tercera división o que alguna vez estuvieron con nosotros y han pisado también la parte de profesional, y eso nos da mucho gusto. Y no sé si quieras que te los mencione por ahí. Sí, claro. Y nada más, ese paso que tuvieron con ustedes les ha dado pie para ellos estructurarse como equipos y dar ese paso hacia la tercera división. Esa es la importancia de haber pasado por la cuarta nacional. Así es, y también es una prueba para ellos de saber que si en esta categoría funcionan bien como equipo, están estructurados como tal para estar en esta rama semiprofesional. Y eso, el éxito que han tenido en nuestra liga, y que ya dicen, bueno, que queremos dar el salto, estamos bien estructurados, y es como lo han hecho equipos como Histeria, Leones Amecameca, el Lobo Citeca por allá de Querétaro. De Querétaro, exactamente, también, que estuvo con nosotros. Pues aquí Guerreros de Morelia, Club Deportivo Leones, Cantera Ciudad de México, Panteras Valladolid, alguna vez estuvo también con nosotros en la cuarta. Claro. Potros Guaem, que también igual tuvieron Liga de Ascenso, pero también estuvo con nosotros y tiene tercera división. El caso también de Aguacateros de Uruapan. O sea, son varios equipos, y el más reciente, que nos da mucho gusto, que es uno de los equipos mejor estructurados y que este año ya se va a estrenar en tercera división, es el equipo de Guerreros de Dios, que está por allá en la Ciudad de México, que por cierto, ahí Iván hizo la visoría y parece que tuvieron casi 1,000 jugadores, bueno, ahí en las visorías. 1,000 jugadores. Bastante, 1,000 jugadores, bueno, estamos hablando de la Ciudad de México, ¿no? Claro. Tantos habitantes que hay. Pero bueno, es un éxito de este equipo que de verdad nos da mucho gusto. Y eso demuestra que la liga está para eso, para proyectar no solamente jugadores, sino proyectar también equipos. Por eso de esta manera pensamos que tenemos que buscar dar otro paso, porque hay ligas que más bien que van siguiendo nuestros pasos, ¿no? Pues siempre hay todo, no hay la competencia, y hay quienes se salen y quieren hacer lo mismo que nosotros o algo, hay para todos, y quienes salen siguiendo los pasos no nos preocupa, porque nosotros siempre daremos un paso más adelante. Claro. Y dentro de esos pasos adelante, pues es de que queríamos darle la formalidad, porque realmente, mira, nuestra liga está registrada ante el INPI, que es el órgano que regula las marcas y las patentes. Nuestra liga está desde el 2016 registrada con el logo y marca, entonces somos la única, se puede decir que públicamente podemos utilizar este nombre de Cuarta Nacional Semiprofesional. Pero ahora sabíamos y vimos que por ahí había un espacio, y se creó con gente, crearon la federación, la que comentaba, Federación Mexicana de Fútbol Semiprofesional, que es donde muchos nos pedían que estuviéramos federados. Entonces les decíamos, pero el problema nosotros que tenemos es que nosotros no podemos afiliarnos al sector amateur, porque no somos del sector amateur, que queremos dar precisamente este salto, que se consolide la liga semiprofesional, y no podemos tampoco afiliarnos a la liga profesional, porque no nos reconoce hasta que seamos una federación, y pues resulta que se hicieron todos los trámites, está la carta constitutiva allá donde ya nos autorizan como utilizar el nombre de la Federación Mexicana de Fútbol Semiprofesional, y ese es un gran paso, que bueno, ya después de este tema lo vamos a señalar bien cuáles son los estatutos de esta misma federación y todo, pero ya la primera liga que se adhiere a esta federación, pues la nuestra, Cuarta Nacional Semiprofesional, por lo tanto pues nos da mucho gusto que eso también garantiza que los equipos sepan que vamos a estar regidos por una parte en la cual es muy importante cumplir con los estatutos, tanto equipos como nosotros, igual como liga.
Así que pues yo creo que es darle un poquito más de crecimiento y formalidad y seguiremos trabajando. Sabemos bien que no ha sido fácil estos 4 años que hemos estado, Marco, y yo creo que poco a poco vamos consolidándonos y ese es el paso siguiente que ya dimos y ojalá que los equipos que se han mantenido o los que no están vean que, pues como dices, somos una liga seria y pues obviamente que no solamente recibimos buenos comentarios, sino hay de todo, ¿no? Hay quienes se salen pues descontentos por alguna situación ya muy personal o algo y al final pues salen hablando, pero pues hablan hasta de la Liga MX que no hablan de nosotros. Digo, pues claro. Qué bueno que estamos y existimos y que de verdad, al menos en lo personal, a la gente que me conoce ve que somos gente seria, honesta y que siempre hablamos las cosas como son de frente. Después de esto de la pandemia, que todavía no termina, ¿qué plan se tiene, qué estrategia se tiene para retomar poco a poco la actividad dentro de la cuarta? Sabemos que depende mucho de las autoridades a nivel gubernamental en cuestión de salud, pero no sé si ya se tenga avances en cuanto a la planificación para retomar la actividad en la cuarta. Sí, mira, en la convocatoria que tenemos lista ya y que estaba por salir, estamos contemplando arrancar en el mes de octubre. Esperamos que ya para esas fechas pues haya disminuido un poco esto, pero también estamos conscientes que, mira, la mayoría de los equipos que tenemos son muchos de municipios donde en los lugares todavía no están muy contagiados, hay las medidas, los protocolos que se van a realizar, a llevar a cabo en cada una de las sedes, y también considerando que no son plazas que tengan arriba de 100 aficionados, ¿no? Normalmente hay poco aficionado, que son entre familiares, la gente que va a ver los partidos, pero bueno, ese sería el control y eso creo que las autoridades nos van a dar también la alternativa de que nosotros decidamos, dependiendo del lugar que sea, ya con las medidas de salubridad, nosotros estemos ya arrancando en octubre ya nuestra temporada. Ahorita lo primero que va a hacer es la convocatoria para que vean y se puedan inscribir equipos nuevos y formando los grupos. Ese es el trabajo que tenemos que realizar. Bueno, recordando un poquito de cuando se vino la pandemia, no se jugó la última final en nacional porque ya estaban clasificados los equipos, pero la única manera que hicimos como todas fue suspenderla y que no hubiera una final nacional porque teníamos que juntar muchos equipos en una sola sede y ese era el problema, que no podíamos realizarlo, claro. Pero lo intentamos y no se pudo. Lo único que hicimos ahora es, como nosotros tenemos destinado parte de la inscripción para los premios, y ya los premios que estaban para entregarse dependíamos de las inscripciones del siguiente torneo. Entonces ahora, como estos equipos ya habían pagado su inscripción y no hubo premio, nosotros hicimos los descuentos y hablamos con ellos para que se les cuente dentro de la inscripción lo que habían, la parte que habían dado. Para que tengan beneficios. Exacto, para que no sea, vean que un campeonato se quedó sin jugarse, sino bueno, que sí ellos tuvieron el beneficio, la parte económica donde hicieron esa inversión, pues también la recuperen. Claro. Porque igual, pues sabemos que todos perdimos, profesor, parados, no tienen actividad, estamos perdiendo, profesor, pero estamos saliendo adelante. Profesor, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, nos tenemos que ir, le mandamos un gran abrazo, lo felicitamos por los pasos que ha dado la Cuarta Nacional Semiprofesional y estamos en contacto. Muchas gracias, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y estamos al pendiente. Nos tenemos que ir, Mitch, muy buenas tardes, mañana nos vemos con más información en Ecos del Quinceo. Así es, que tengan muy bonito miércoles, mitad de semana, gracias Marco. Muchas gracias a toda la gente que nos ha acompañado, nuestros compañeros de Canal 6 Media Grupo en controles, aquí en el estudio. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Bendiciones. Los esperamos mañana en Ecos del Quinceo.